¡Ey, Julián! ¡Aníbal! ¡Compa, eres tú! Mi hermanito. ¿Dónde andabas? Hace rato que no te veía. Más de 5 años. Mano, regresando aquí al pueblo. Tomé una decisión que no fue para nada buena y se convirtió en una pesadilla que ni te imaginas. La verdad es que ahora estoy arrepentido. Ey, Julián. ¿Tú te acuerdas de tocar el tambor? Recuerdo que de peladito no había nadie en el pueblo que te ganara pegando a los cueros. Échate una tocá. Mano, tú vas a ser sincero. Tengo rato que no sé lo que es tentar un tambor. ¿Cuál? No vengas con ese cuento. El talento no se olvida. Toca. ¿Qué pasa? Lo que sí te puedo decir, Aníbal, que las decisiones que uno toma se le pegan a uno como una sombra y nunca lo dejan. Aquí estoy, pero este pueblo no tiene olvido. Hey, Julián, desde que te fuiste con esa gente, todo el mundo en el pueblo te cogió miedo. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, aquí estamos nosotros, tus amigos, los que en verdad te conocemos. Me imagino. Oye, ¿y qué sabes de mi tío Toño? Ahí está, en la parcelita que le dejó tu abuelo. Ese viejo es un guerrero de la vida. Peleó con todo el mundo aquí en el pueblo por lo que rumoraban de ti, que te habías ido con esa gente. Pero, a pesar de todo, ese señor cree en ti, Julián. Iba, la verdad que ha sido un gusto verte. Yo tengo que seguir mi camino. Ey, Julián, con cuidado por ahí. Sabes que la gente está desconfiada. La verdad es que aquí estoy. Vine para volver a comenzar de nuevo. A este pueblo cada día llega gente de lo peor. Miren que va ahí. Gente peligrosa, gente extraña. Y quién sabe de qué calaña. Ay, papá, no seas así. Usted siempre juzgando. Ese es el sobrino del señor Toño. Y al parecer está de vuelta al pueblo. Puede ser muy sobrino del viejo Toño. Eso no quiere decir que sea buena fichita. A ese pelado lo vi crecer yo. Tú no sabes todo lo que se rumoraba en el pueblo acerca de ese pelado. Que andaba en los grupos esos con esa gente. Que jodió todo este pueblo. Ese pelado debería estar preso. Y tú, ojo con él. Termina de arreglarte rápido que ya va a empezar la práctica. ¡Carmencita! ¡Señor! Ven acá. Dígame. Acompaña a Flor a la práctica esa. Niña Flor, ¿está lista? Sí, Carmencita. Bueno, vámonos, mija. Bueno, siempre vuelve a casa. Julián, mijo, yo sabía que todo lo que decían en el pueblo de ti eran puras habladurías. Nah, tío, la verdad no pensé regresar de esta manera al pueblo, pero aquí estoy. Vea, mijo. Ya es hora que usted busque algo que hacer porque esto del campo no es lo suyo. Y las cosas con el cultivo no han estado muy buenas. Tío, créame que en esas estoy. Pero es que la gente no olvida y los errores no los perdonan. Vea, no se desaliente. Haga las cosas bien que alguno le da la mano. ¡Julián! ¡Compa!
Hey, Julián, manito, llegaste como caído del cielo. ¿Por qué no colaboras ahí con la tocada del alegre? Porque el que lo iba a hacer está enfermo. Hey, y ahora tengo que ir para el pueblo a buscar trabajo. Y yo hace rato no sé lo que es tocar un tambor. Ya hasta se me habrá olvidado. Julián, no es casualidad que pasaras por aquí justo ahora que está empezando la práctica. Ven y toca. Hey, no hay problema con eso. ¿Problema por qué o con quién? Muchachos, ¿hay problemas con que Julián participe? No, no, no hay problema. Vamos. Julián, qué bien tocaste. La verdad me alegro que me lo digas, Flor, porque yo he dejado de creer en mí. El arte de creer en los demás es lo que cambiará este país. Niña Flor, debo ir donde el alcalde a recoger unos documentos a su papá. ¿Será que usted me puede esperar? Sí, o me voy con Sandra. Bueno, mi niña, la dejo con juicio. Bueno. Ay, Flor, yo no te puedo acompañar. Tengo que organizar eso, lo del baile ahí en la plaza. Oíste, nos vemos. Ah, bueno. Si quieres, yo te puedo acompañar. La verdad es que paso por tu casa y de paso hablamos también de la comparsa. Ah, bueno, vamos. Vamos. Flor, ¿qué te dije? ¿Tú qué quieres? ¿Que te maten? ¿Tú no has oído hablar que estos los persiguen donde quiera que vayan? Y que hay quejas que no están bien. Las personas como tú solo traen desgracias y tragedias. No quiero volverte a ver con Flor. Papá, tranquilízate. Julián es del pueblo, todos lo conocen. Además, tiene mucho talento. Hubieses visto cómo tocó el tambor en la práctica. ¿Y qué? El que es no deja de ser. Este tipo no va a tocar ni las palmas en mi presencia. Voy a hablar con el alcalde a ver qué vamos a hacer con esa clase de gente. No quiero volverte a ver con él. No veo cuál es el problema en darle una oportunidad, Julián. Y sigues con lo mismo. Tú no serás como él. Mira, Flor de la Divina Anunciación. No fueras mi hija. Otra estaca te aguantara. ¡Y ojo que estás advertida! Ajá, Flor, yo que estoy pintado. Te dije que no quería verte con este. Vamos, que esto lo arreglamos en la casa. Papá, solo estamos practicando. Hay que darle la oportunidad, Julián. ¿Cuándo va a cambiar esto si no empezamos a darnos la mano desde ahora? No me importa y nos vamos. Ahora sí, la hija de don Eugenio con un reinsertado. Carajo, tendrán que matarme y volverme a matar de otro mundo. Pero jamás lo voy a permitir. Y una cosa, muchacho, no creas que voy a permitir que mi hija baile mientras tú tocas el tambor ese. Y si es así, Flor, ves olvidándote de esa presentación. Disculpe, don Eugenio. Tiene toda la razón. Hay hojas escritas, las cuales no podemos borrar. Pero al igual que yo, mucha gente tratando de hacer algo con su vida. Es que esa es la vaina. Esa es la sombra que se nos pega y que no nos deja jamás. Tantas lágrimas, tantas cruces y tanto dolor. Y la verdad no espero que me entienda, pero sí que comprenda. Muchos hacen historia con un fusil. Yo, con un tambor. Flor, nos vamos. Una última cosa, don Eugenio. Todos podemos hacer un poquito por la paz. Es hora de dejar atrás el odio y cambiarlos por amor y por perdón.
Julián, mijo, ¿qué tienes? Que te noto pensativo. Yo, anoche volví a soñar con esa vida en el monte. Y no quiero volver a vivir eso. Pero la gente parece que no perdona. Vea, mijo, usted lo que tiene que hacer las cosas bien. Pórtese bien con la gente y verá que alguno le da la mano. Mira, llévate para la cocina. Niña Flor, ¿y ese milagro? Buenas, señor Toño, ¿cómo está? Muy bien. ¿Se encuentra Julián? Sí, ya te lo llamo. ¡Julián! Señor. ¿Me buscan? Flor, no pensé verte por aquí después de lo que pasó con tu papá. No me lo vas a creer, Julián, pero las cosas que le dijiste a mi papá le llegaron. Te juzgó mal. Espera verte esta tarde en el baile, pero tienes que hacerlo esta vez como si escribieras una nueva historia para ti. ¿En serio? Sí, así que alista tu tambor porque hoy vamos a alegrar al pueblo.